Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de desde dónde nos estéis escuchando. Estamos una vez más con vosotros en este programa Retrato de las calles de Nueva York, pasado, presente y futuro. Y esta vez estamos con una auténtica heroína, con Cristina Castañeda, originaria de Guadalajara, pero que lleva en Nueva York desde 1988. Es para nosotros un honor tenerte, Cristina, y nos gustaría, bueno, primero que saludaras a nuestro público, porque sabes que te estará viendo gente de todas partes. Nos han llegado ya gente desde Manila, desde Sao Paulo, desde Londres, que escuchan y ven nuestro programa y realmente están, nos llenan de preguntas acerca de los participantes y por el interés que está suscitando el programa. Yo creo que deberíamos darles un saludo. Muchísimas gracias, Richard. Estoy muy agradecida, es un honor colaborar contigo. Una de las grandes características de Cristina es su humildad, pero yo le voy a sacar un poco los colores y voy a hacernos, digamos, recitar unos adjetivos o unas características que la definen bastante bien para que sepamos con quién estamos hablando. Creo que te podría definir muy bien el concepto de versatilidad, de visión de futuro, de iniciativa empresarial, generosidad con sus orígenes mexicanos y con su comunidad mexicana en Nueva York, y la resiliencia. Sabemos, los que te conocemos, que has remontado de bastantes desgracias y catástrofes y lo has hecho con mucho éxito, y por eso queremos que estés aquí en el programa para ver cómo estás en estos momentos, cuál ha sido tu pasado, cuál es tu presente y cómo ves tu futuro. Ahora sí, ya es oficialmente bienvenida, Cristina, y gracias por estar con nosotros. Gracias, bueno, a ti. Vamos a empezar con 1988. 1988 es el año en que llegas a Nueva York, una pequeña estudiante de diseño de interior, creo, de Guadalajara, de México, y vienes aquí y estás durante muchos años trabajando, estudiando, y también estuviste en un restaurante mexicano, que es una cosa que siempre ha habido aquí. Claro, no se trataba de ninguno de tus restaurantes, pero ¿cómo ves tú, cómo fueron esos inicios? ¿Cómo fue tu llegada a finales de los 80? ¿Qué pensabas en ese momento y qué planes de futuro tenías en mente para ti? Bueno, pues yo llegué a Nueva York sin pensar en quedarme. Vine solamente a tomar un curso de verano y inmediatamente me enamoré de la ciudad. Y yo creo que la ciudad también se enamoró de mí porque muchas veces he tratado de irme y la ciudad me regresa. Ya, te atrapa, ¿no? Y me sigue dando oportunidad. Y así sucedió. Entonces me decidí quedarme y estudiar, continuar con mis estudios aquí. Mi primer trabajo, como todos los estudiantes en Nueva York, fue en los restaurantes. Es la manera más fácil de poderte mantener y trabajar duro. En esas épocas trabajábamos 10, 12, 14 horas diarias más la escuela. Tampoco es muy diferente hoy en día, tampoco es muy diferente hoy. Estuviste imaginando tus estudios con tu trabajo en la misión de México ante las Naciones Unidas también, ¿no? Porque claro. Eso fue posterior, sí, unos años después. Regresé a México por un par de meses y regresé a trabajar a la misión de México ante Naciones Unidas. Y eso fue otra aventura. Bueno, ya empezamos con diferentes facetas, ¿no? Y luego también estuviste en una empresa de cosméticos muy internacional sueca como directora de marketing. Es decir, ya estás, esta es la versatilidad de la que yo estaba hablando. Me gustaría saber exactamente, en esa siguiente etapa tuya, ¿qué te produjo, qué te aportó y por qué fue importante tu trabajo en esta empresa? Fue algo, un paso muy importante para mí porque yo ahí me enfrenté a conocer los negocios de una manera con un perfil mucho más emocional y espiritual que el dinero. Yo me atrajo mucho esa empresa porque era un negocio familiar de una mamá y una hija, donde vendían cosméticos, pero siempre la filosofía era que, o es, porque siguen existiendo, es la belleza viene de adentro. Y los cosméticos en realidad son solamente para agraciar, pero no para convertir la belleza. Entonces a mí me atrajo mucho su manera de trabajar. Empecé a estar con interés de hacer una franquicia en Latinoamérica, pero finalmente me invitaron a trabajar con ellos y les hice toda la parte de producción en Asia y Latinoamérica. Porque los cosméticos
Sí, todo esto es importante porque se puede ver perfectamente quién te ha seguido, cómo has ido absorbiendo diferentes conceptos para aplicarlos a tu propia iniciativa empresarial, ¿no? Todo esto, al igual que antes cuando hablábamos de que trabajabas en un restaurante mexicano durante mucho tiempo, posteriormente fue lo que te dio alas para que se convirtiera en tu primer restaurante aquí en Nueva York, en el Café Frida, que es exitosísimo, muy conocido para todos nosotros, y bueno, fue lo que te impulsó. Vamos a ver cómo llegaste de todas estas partes diferentes a tu faceta empresarial de restauradora o de tu mundo empresarial de la restauración. Vamos a ver cómo llegaste, porque antes de todo eso, en 1997 hay un cambio radical en tu vida, te haces un viaje en carretera por México, en solitario, y supone para ti, mi pregunta sería realmente, ¿qué supone para ti como mujer, como empresaria y como mexicana, ese viaje que realizaste en México, tú sola en coche, en 1997? Sí, bueno, yo los años anteriores había viajado mucho por Europa y por Medio Oriente, y me pregunté por qué no lo he hecho de la misma manera en México. De hecho, no lo hice en coche, lo hice en camión, como lo hice en Europa y en el Medio Oriente. Quise hacer exactamente lo mismo en mi país, que era, pues, lo hago en otras partes, pero en México no lo hacía. Exactamente igual, en el camión, con la mochila, y a un área de México que yo no conocía, que es el sureste, en la parte de Chiapas, y después me fui a la península de Yucatán y a Quintana Roo. Y fue fascinante. Me cambió la vida porque conocí las facetas de México muy surreales, que no, pues que eso no lo puedes captar ni en los libros ni en las fotos, lo tienes que vivir. Y fue fascinante. Ahí conocí los cafetales y todo lo que se produce en México, maravilloso. Así como la tanta diversidad culinaria y cultural en esa zona de México. Me imagino que habrás luego en el futuro podido aplicar todos esos conocimientos culturales de la tierra que tú para ti era desconocida a tu trabajo para la difusión y la promoción de la cultura mexicana en Nueva York, me imagino, ¿no? Claro, absolutamente. Desgraciadamente ese viaje terminó en un accidente de motocicleta que casi perdí la pierna derecha y así regresé a Nueva York a atenderme al hospital aquí. Viniste con tus conocimientos nuevos y con tu pierna rota, entonces. Con la inspiración y con la pierna rota. Bueno. Pero pues las oportunidades se dan así. Es precisamente en ese momento cuando mi ex jefe, donde yo había trabajado 10 años antes, me dijo, me voy de Nueva York. Y cuando yo trabajaba con él, yo le decía, bueno, pero esto no es comida mexicana. Tú deberías de hacer así, tú deberías de hacer esto. No debería de ser así. Y él me dijo, yo creo que tú puedes hacer algo muy bonito. Te lo vendo. Y bueno, ese es típico Nueva York de los 80s y 90s, donde todo era posible. Incluso firmamos el contrato de compraventa en una servilleta y se hizo posible. Eso se ha visto en muchas películas, ¿eh? Eso se ha visto en muchas películas. Sí. Oye, pero así en Nueva York. ¿Y el hecho de ser mujer y empresaria lo hacía más difícil o no? Porque estamos hablando de los años 80 y 90, no estamos hablando de ahora. Bueno, yo hablo con mi landlord hoy y le digo, ¿cómo fue que me diste un contrato de arrendamiento sin checar mi crédito, siendo inmigrante? No me pediste por mi estatus migratorio, nada. Y sin embargo, se hizo posible. Hoy es imposible. Ahora te piden una carta de, una lista de, tú sabes, por cualquier cosa, pero en ese momento se hizo posible. Muy bien. Bueno, pues después de todo tu conocimiento mexicano nuevo, tu pierna rota y tu decisión de tu jefe de ponerte a cargo, bueno, tu decisión de retomar el puesto o el lugar en el que trabajabas porque tu jefe se iba, nace, entiendo, en 1998 el Café Frida, que me gustaría que nos definieras qué conceptualmente qué aportaba como novedad. Y porque me imagino que esta sería tu primera iniciativa empresarial a gran escala, ¿no? Pero cuando te pregunto esto es porque me interesa saber qué concepto tenían los neoyorquinos entonces sobre lo que era la comida mexicana. En los 80 no había comida mexicana auténtica. Había un montón de restaurantes Tex-Mex o Calmex.
había, bueno, existía el Rosa Mexicano, que era un ejemplo, era el lugar donde los mexicanos íbamos en esa época, y Zarela también. Y fuera de ellos dos, en realidad no había nada que representara a México, a la comida mexicana. Puedes muy rápidamente, porque hay muchos oyentes que no están familiarizados con el concepto, que es Tex-Mex y que es Cal-Mex, por favor. Sí, es la comida mexicana que comen en California o en Texas, que es ya una con influencia americana, muy fast food, pero no representa a las regiones de México. Después de mi viaje, que tuve la oportunidad de estar también en Oaxaca y en Puebla, en Veracruz y todo el sureste, yo lo que quise fue expresar lo que para mí es México. No solamente la diversidad de las diferentes regiones de México, sino también el calor humano y los colores y la alegría de México. Quise traerme un pedacito de México a Nueva York y representarlo de una manera holística, en claro, todos los niveles. Luego hablaremos de cómo integras todos estos conceptos nuevos con la comunidad, con toda tu pasión sobre la sostenibilidad, también tu preocupación por el medio ambiente y sobre todo por los programas de aprendizaje y de formación en tu comunidad, que la verdad es muy loable y te aplaudimos desde ahora ya por ello. Enhorabuena con todo lo que has podido conseguir. Creo, si no me equivoco, que fue el New York Times en 1999 el que, con el titular The Mexican Food in New York, te lanza y te catapulta al estrellato. Entiendo que es cuando se multiplica tu actividad empresarial. ¿Nos puedes hablar un poco de esto, del anuncio y de toda tu actividad a partir de ahí? Claro, pues fue no solamente el New York Times, sino también una escritor que admiro mucho hasta el día de hoy, que es Eric Asimov. Es una persona sumamente sabia en todo lo que él escribe. Él investiga muchísimo y pues fue un honor que él me haya escogido a mí y a Café Frida para escribir su artículo. Entonces, él precisamente habla de la verdadera comida de mexicana en Nueva York por primera vez y habla mucho de nosotros. Qué bien. Y bueno, cuéntanos un poco esa actividad empresarial frenética. ¿En qué consistió? ¿Abriste más restaurantes? ¿Trabajaste en coordinación con otros? No lo sé. Explícanos un poco. Bueno, claro. Para empezar, yo no tenía idea del impacto que el New York Times tenía en Nueva York. En la mañana yo fui a abrir el restaurante como cualquier otro día y de repente empecé a ver a montones de gente que venía a tomar fotos. Y pues fue el New York Times. Desde ahí hasta el día de, bueno, hasta la pandemia, sí. Nunca pude ni cerrar ni para renovar de lo que hemos estado ocupados, ¿no? Uh-huh. Y de ahí abrí siete restaurantes más. Unos míos, otros no míos, pero siete restaurantes más. No solamente mexicanos. Funcionaban simultáneamente. A lo largo de los últimos años, en 20 años. Wow. Se han abierto más, siete restaurantes más. No todos mexicanos. Me aventuré a abrir un español, tapas españolas, con un chef vasco, bellísima persona, un orgánico de comida natural, entre otras cosas. ¿Y qué iba a decir? ¿Todos estaban localizados en el Upper West Side o por dónde estaban todos? Todos han estado en el Upper West Side, siguen estando los que siguen abiertos en el Upper West Side. Es mi barrio. Desde que llegué a Nueva York decidí que no podía estar fuera de la naturaleza y siempre estuve viviendo cerca del parque, de Central Park. Muy bien. Entonces, ahí es cuando a partir del 2005 los neoyorquinos empiezan a ver tu gran aportación a la comunidad, ya que se aparece Beyond Restaurants Anthology, hablarás ahora un poco de ello, con el lema Make Food Not War, ¿no? Haz la comida, no la guerra, y entras a barajar todos los nuevos conceptos muy dedicados a la ciudad, a la comunidad, como son el catering, como es restaurantes de la comunidad, patrocinar la educación y la cultura, como es ofrecer tiempo de voluntariado, los programas comunitarios sin fines de lucro, la recaudación de fondos. Cuéntanos exactamente cómo se conceptualiza todo esto.
Y en el 2005 ya teníamos 5 restaurantes y mi motor siempre ha sido ayudar a la comunidad y hacer algo por la cultura. No solamente es hacernos ricos, sino regresar a los demás, ¿no? Sí. Y sí, pues hemos estado involucradísimos con el Instituto Cultural, con desastres. En 9/11 estuvimos muy activos, ayudando a todo mundo, las escuelas del barrio, dando clases de cocina, un sinnúmero de actividades. De otra manera, no le veo caso tener negocio. Yeah. Luego entra tu pasión, tu preocupación, porque llega la era del cambio climático. Entonces, no se puede dar, dices, has emitido en abierto frases como no se puede dar un paso adelante sin reconocer el pasado, o comer es un acto agrícola. Te preocupa la sostenibilidad y compartes también el impacto en la producción de alimentos y el futuro de nuestro planeta. ¿Cómo lo integras en tu trabajo? Este es, yo creo que mi preocupación mayor, ya hoy como adulto, darme cuenta de la cantidad de desperdicio que se produce en los restaurantes, es impresionante, y por ende la responsabilidad que tenemos los dueños de trabajar frente a una realidad. Nos hemos puesto a investigar toda la cosa de la producción de comida local y la responsabilidad de la basura y etcétera. Yo creo que no podemos seguir como estamos haciendo de avestruz, ¿no? Siguiendo como que no pasara nada cuando está un problema enorme para nuestro futuro. La política del avestruz, sí. De hecho, Nueva York tiene la fama ganada a pulso de ser la que más desperdicios emite, de plásticos, de alimentos desperdiciados que se tiran. Todo eso, claro, tiene unas consecuencias bastante dramáticas para el medio ambiente, claro. Sí, terrible. Entonces, vemos entonces que tienes absolutamente todo en marcha, todo en pleno funcionamiento, has mecanizado todos los procedimientos, tienes tu éxito y te ocupas de la comunidad. Llega marzo del 2020, llega COVID-19, como decimos, al principio fue un shock para todos, nosotros seguimos aquí semiconfinados, pues haciendo estas entrevistas por Zoom, como estamos haciéndolo ahora, y nuestra vida se ve truncada directamente, porque nuestra rutina ha dejado de ser rutina. Es algo del pasado. ¿En qué situación te encuentras ahora, Cristina? ¿Y cómo estás gestionándolo? ¿Qué estás haciendo? Pues ha sido un shock terrible. Hemos sido impactados muy fuerte. No solamente los negocios, pues que hemos estado cerrados desde el 16 de marzo, sino miembros de nuestros equipos, perdimos a uno de ellos, perdió su batalla contra COVID, parientes, papás, mamás, tíos, de amigos de nuestros equipos también se han muerto, y la mayoría de nuestros miembros se han enfermado. Entonces ha sido algo, pues, estricta, muy, muy personal. Nos ha afectado de manera personal, no solamente el negocio. Ahora, ya después de 12 semanas, estamos un poquito viendo la luz, un poquito viendo más movimiento, los que estaban enfermos ya están recuperados, y ahora es, ¿qué vamos a hacer? No confío en la ciudad de Nueva York, el apoyo que hemos recibido de la comunidad es impresionante, es para llorar de gusto y de gratitud. Vamos a seguir adelante de alguna manera. No sé todavía exactamente cómo van a evolucionar los restaurantes. No creo que van a ser igual por un buen tiempo. Estamos recibiendo noticias del gobierno de reabrir en algún momento, quizás hasta septiembre, y con una limitante de un 50%, de un 25%. No sabemos qué va a pasar. Pero de cualquier modo, nos reinventaremos. La verdad es que es muy dramático que una vida profesional se encuentre truncada de golpe por esta circunstancia, pero la verdad es loable que te hayan agradecido en la comunidad, devolviéndote un poco ese calor y ese cariño que les has dado durante todos estos años. Has tenido que adaptar, porque claro, ahora que dejas de tener actividad,
Además, tienes que hacer un esfuerzo para adaptar las infraestructuras, entiendo, ¿no? ¿O qué? Sí, es durísimo porque no solamente pues estamos, mira, te lo digo así, es como si hubiéramos abierto un restaurante nuevo en una ciudad nueva, literal. Es una manera de trabajar que nunca habíamos conocido, empezando por las limitantes del número de personas que tenemos que Sí. traer, las máscaras, el calor de las cocinas, la limpieza, el no poder convivir con las personas, como, o sea, ha sido toda una dinámica diferente, emocional, y laboral. Ah, pero ¿Qué, pues no y tenemos esto, alternativa. y esto cómo crees, cómo ha cambiado tus perspectivas y tus prioridades? Muchísimo. Las prioridades se están reinscribiendo, se está haciendo una lista nueva de prioridades, sin duda. La gente, yo creo que ahorita lo que menos le importa es comer una comida elegante, o ahorita lo que quiere la gente es cariño, es amor, es compañía, contacto, apoyo. Entonces, la misma manera que la gente nos ha apoyado, estamos nosotros apoyando, facilitándoles lo que se pueda. Y ahora, Cristina, para más narices, para más inri, de repente llegan los disturbios raciales ahora a raíz de la nueva situación en la que nos encontramos, ¿no? ¿Cómo crees que esto agrava el tema COVID o simplemente es un punto más, una nota más en el futuro? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que depende de cómo vamos a hacer las cosas. Creo que ahí va a depender de la percepción y de la acción de cada dueño o de cada comunidad. Yo lo veo como una oportunidad de cambio en vez de una tragedia. Creo que pues no la estamos pasando bien, pero esto es una gran oportunidad para la sociedad para hacer un cambio que era necesario. Y ahorita hay miles de maneras de mostrarlo, como te decía, con mucha colaboración, con mucha empatía. La gente, la comida, qué mejor que con la comida y con un traguito podemos dar esa felicidad que la gente está necesitando a gritos. Tenemos ahí mucho, tenemos muchísimo que hacer. Y es evidente que sabes hacerlo porque lo has hecho mucho en el pasado. Te deseamos ahí lo mejor, que no hace falta que se te desee porque tienes el cariño de tu público, de tu comunidad y la admiración de los que te vemos desde fuera. Enhorabuena, Cristina. ¿Cómo ves el... ¿Tú crees que tú... Bueno, iba a decirte cómo ves el futuro de la profesión tuyo, pero ¿cómo ves... ¿Tú crees que se van a percibir nuevos cambios de conducta a raíz de social, digo, a partir de COVID-19? Yo creo que sí. La gente se ha hecho más empática. Bueno, Nueva York siempre ha sido muy empático. Ha sido una ciudad que abre los brazos. Mientras que tú seas, que tengas una mentalidad y un corazón abierto, Nueva York te abraza y te convida, te hace funcionar. Entonces, mientras que sigamos así, yo creo que no va a haber problemas mayores. Yo creo que todos nos estamos ajustando al nuevo orden. Todo se está haciendo de otro tamaño. Y yo creo que de esta misma manera vamos a ir evolucionando. Sí. Bueno, pues ahora ya para terminar un poco, porque me gustaría saber sobre si tienes, además de tu trabajo, ¿tienes algún futuro personal en particular tú? Sí. Yo, en lo personal. Sí, es decir, que tienes alguna intención de hacer algún cambio rutilante o rompedor en tu vida, o simplemente vas a seguir con tu trabajo aquí. ¿Tienes algo pensado que quieras compartir o simplemente salir de esto para continuar haciendo lo que hacías? No, bueno, para mí ha sido un parteaguas, porque yo ya venía con todo esto en mi cabeza y en mis planes, estaba tratando de ver cómo cambiar ciertas cosas, la energía sobre todo del, no sé si solamente de Nueva York, yo creo que a nivel mundial estábamos muy ocupados en cómo pagar cuentas y en cómo tener dinero, y yo ya venía con esa. Con esto en mi corazón, de cómo cambiar los intereses de las personas a hacer una sociedad con más conciencia y entender que no somos el centro
del universo y que estamos todos interconectados y que lo que haces tú me afecta a mí, lo que hago yo te afecta a ti. Y yo creo que esta pandemia y lo que está pasando es simplemente una bomba que nos está obligando a hacer el cambio más rápido. Pues sí, yo estoy contenta y tengo mucha esperanza de que las cosas van a ser mejores. Qué bien, y eso es lo que te quería preguntar. Te quería decir que con la palabra esperanza, ¿qué frase puedes formular ahora para el futuro? Yo creo que hay esperanza siempre y cuando nosotros hagamos un esfuerzo por hacer, ser parte de este cambio, ser, vivir el cambio que queremos. Y así será, Cristina Castañeda, nuestra excelente empresaria de Guadalajara, afincada en Nueva York, desde finales de los años 80, y que realmente eres un rol a seguir, una personalidad a seguir. Te deseamos absolutamente todo lo mejor en tu futuro, y lo vas a conseguir, porque lo has hecho muchas veces. Representas el ave fénix que remonta cada vez que tiene algún tipo de desgracia, no necesariamente personal, pero en su entorno. Así que te deseamos absolutamente lo mejor. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente a ti, hay que seguir adelante con mucho positivismo. Un abrazo muy grande.